Muy buenas, chicos. Seguimos en Binding of Isaac. Me voy a tirar por el agujero aquí. Eso es muy vaginal. Todo esto está claro. Esto no... Toma tu regalo. La Xbox vacía. Es una peluca, tío. Sí. Isaac quiere ser niño. Isaac está reprimido, tío, por su madre. Uy, puedo entrar aquí. Puedes entrar en todos los lados, tío. Vaya mierda. O sea, para coger esto necesito una puta llave. Que se abre por delante. Que no. Que está bloqueado. Cierto. Odio las llaves en este puto juego, tío. A ver. En todos los mapas hay habitaciones ocultas. O sea, tienes que fijarte. ¿En todos? Sí, tienes que fijarte. ¿Cómo lo sabes? Pues porque está así diseñado el juego. Tienes que fijarte en... qué bien, una llave. Tienes que fijarte en el diseño del laberinto para más o menos averiguar dónde están. Ah, dices en todos los mapas. En todos, en el mapa. No en... no en cada habitación. ¿Cómo dices? Que no hay en cada habitación, sino en el mapa en general. No, en el mapa en general. Ah, vale. Lo que es la mazmorra X. Vale. Vale, pues yo... ¡Hola! Empieza a ser esto más complicado, amigo. Sí. Y llame al gatito que te ayude. Hombre, el gatito que me ayuda, el hijo puta, se ha quedado sin cargas. Oh. Y las moscas, por lo que veo, no parecen servir de nada. Esta gente me da pena matarla, tío, porque no quieren luchar. Tengo conflictos con eso. Son abortos. O sea, cuando alguien quiere... Son abortos podridos, además. Están llenos de moscas. Cuando alguien es malo y lo sabes... ¡Joder! Es imposible que sobrevivas a esto, tú. Creo que solo puedes quitarle vida cuando se levanta. Sí, evidentemente, pero... Bueno, vale, perdón, Mr. Evidencias. ¡Qué rabia! Uy, se ha quedado tonto. Vale, ya está. No sé qué estaba diciendo. Tienes conflictos con matar bichos que no te atacan. Exacto. Son buena gente. Son todos. Pero, no sé, en realidad hay muchos bichos que no te ataquen. ¿No? Me refiero, hay bosses en el Zelda que no te atacan, simplemente van destruyendo el escenario. Claro, y eso es lo que me toca a mí los huevos, no sé si me explico. El hecho de coño, no me está haciendo nada. ¿Por qué tengo que matarlo? ¿Solamente porque soy un justiciero castigador de mierda? Bueno, tú te hiciste Undertale en genocidio y disfrutaste. No disfruté en absoluto. ¡Maniático! ¡Lo pasé mal! ¡Hala! Lloraste. Lloré. ¿Qué vas a llorar? Lloré, te juro. Mentiroso, no tienes que ganarte ninguna audiencia, tío. Con el genocida no. Pero me sentí muy mal. Ah, bueno, eso sí. Me sentí fatal. ¿Por qué has puesto la escalera ahí? Pues no tenía ningún tipo de intención de poner... Ah, bueno, mira, ya sé yo cómo funciona. Ah, es automática. Exacto. Y además, seguramente ahora que la necesito... ¡Hostias! ¿Qué es eso? Pues son... Van, no lo sé qué son, pero van muy loquísimos, tú. Sí, son glutonis, tú. ¿Qué es un gluton? ¡Ah, lo de Full Metal! Sí. ¿Sabes que hay minibosses aquí que tienen los nombres de los 7 pecados capitales? ¿Minibosses? Sí. No lo sabía. Ah, sí, tengo esto. ¿Puedo...? ¡Buah! ¿Puedo liarme aquí a...? A lamear. Sí, que es lo mío. Tío, voy a morir. Tenía que haber cogido el trozo de corazón. El gato no está funcionando como debe. ¡No está funcionando como debe el gato! ¡Maldita sea! Pero, ¿cómo, cuándo te sube el gato? Cuando mato gente, por lo que pues veo. Si no te está subiendo nunca. No lo sé, no sé cómo funciona. Ay. Me voy a fijar. No sube nada, tío. ¡Ah, te subí entero ahora de repente, por la a puta! A lo mejor es cada vez que sales de una sala. Cada vez que acabas una habitación. Claro, tiene sentido. Necesito... curarme. Necesitas un amor de tu Necesito vida. Curarme. Necesito curarme urgentemente. Me queda corazón y medio, macho. ¿Y vas a ir a comprar o qué? Forever Alone. Attack Fly. Ay, me han dado una mosca, tío. Sí. A lo mejor está permanente ahí. Espero que esté permanente, porque sería una pasada. Deberías la mosca y el gato moscas. Y 7.000 millones de... Soy el señor de las moscas, chaval. Soy el puto... Y además estoy medio podrido. Con una mecha en la cabeza. Ah, oh, aquí había algo y seguramente... Buah. Podía haber comprado corazones, joder. Bueno, pero ahora es el señor... ¡Gatos, ayuda, por favor! Ahora es el señor de las moscas. ¡Ayuda! No me gusta que disparen. ¿Quién? ¿A ellos? Exacto. Pero tendrán derecho a defenderse, ¿no? ¡No! Tú has ido a invadir su territorio. Eres ¡mosca, un... ataca, por favor! No, la ¡mierda! La mosca no creo que vaya a atacar, sino simplemente está rondando y si se come algo, se lo come. Me queda medio corazón, tío. Estás acabadísimo.
¿Qué hago? ¿Medio corazón? ¿Estoy muerto? ¿Pero qué vas a hacer? Pues tendrás que entrar en una habitación e intentar sobrevivir. ¡Ay! 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 ¡Oh! Fuiste cabrado por esta cosa en la una cueva I live in. Que sí. Oh my god. Es una puta mierda. Voy a ir a lo loco. No hay derecho, tío. Tenía que haber cogido el corazón y haber pasado de todo. La mujer está nube. No, el corazón. Hay que tirar de supervivencia, tío. Survival. Así es como funciona esto. Y nunca nos dijo nadie de que las moscas estaban a mover. Yo lo digo. Entonces, ¿por qué pones una voz de como si te lo hubiese dicho a alguien? Que me lo dijo internet. Internet es basura. Internet no vale, tío. Internet no mola nada. Internet es maravilloso. A mí me parece maravilloso internet. A mí me parece que es una espada de doble filo. ¿Como las espadas normales? Sí, pero no tiene mango, tiene filo también en el mango. Cuando dices espada doble filo, ¿quieres decir que la espada tiene filo también en el mango? Exacto. Pero entonces es una espada con mango filo. Es un dicho popular. Es como buscarle tres pies al gato. ¿Pero quién le buscaría tres pies a un gato si siempre tienen tres? Pues eso digo. No tiene ningún sentido nada. Estoy muy enfadado. ¡No! ¡Trozo de carne vivo! ¿Por qué? Es un mulito de esos que tienen vida. Como los del Kentucky. Que de repente estás ahí indagando y de repente hay un trozo de cerebro. ¡Vamos! ¿Qué has hecho? He utilizado una píldora y me han dado dos píldoras. ¡Pubertad! ¿Qué hace la pubertad? Busca píldora, pubertad. ¿Te ha salido...? Oh, me han bajado la vida, tío, por tomarme las drogas. Las drogas me han bajado la vida y me han llevado a la pubertad. Estoy buscando la pubertad. ¡Mi pequeño unicornio me han dado! Buscamos pubertad. No hay pubertad. ¿Cómo no va a haber pubertad, tío? No es un trinket, es una píldora. ¿Pero ya la has usado? Sí. ¿Y qué te ha dado? Busca Puberty Pill Isaac. Este juego es demasiado complicado para ser tan sencillo. Puberty Pill Binding of Isaac. El normal, no, nada de Rebirth. Nada de Rebirth. Mira, el señor de las moscas. Mira, tío, el duque de las moscas. Se ha quedado. Soy yo, muerto. Eres tú que te has podrido y te has. ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? Pero si eso es lo mejor que existe en el juego. Te conviertes en un super unicornio. Me han dado más rango, perfecto. Ay, pero ahora tengo tan poca vida. Tan poca vida. Pero bueno, pero si te haces inmortal. A ver, puberty. Causa que Isaac crezca cuatro pelos en la cabeza. Solo es cosmética. O sea, solo es. Solo es decorativa. Solo es decorativa. ¡Ay! Solo es decorativa. ¡Ay, ay, ay! Está muerto. ¡Ay! Está muerto. ¡Dios mío! Mira, les tiro dientes de vez en cuando. Tío, internet no puedes conseguir una espada. Bueno, sí que es una espada de doble filo. O de tres filos, si existe. ¿Lo has buscado? ¿El qué? Si existe una espada de doble filo. No lo sé, no. Solo te estoy diciendo que internet es peligrosa, pero a la vez es maravillosa. Sí, pero hay infoxicación, que es lo que más odio yo. Sí, la hay, mucha. Pero tú eres una persona inteligente, ¿sabes? Evitar esas cosas. Yo no sé evitar esas cosas. ¿No? ¿No? ¿Por qué? Pues porque no soy inteligente, como tú mismo puedes averiguar. O sea, tú eres una cosa en Facebook y te crees que es verdad. No, ¿ves cómo eres inteligente? Me refiero a... Tú antes llegabas a casa, veías... Oh, qué bien, me ha subido la vida. Llegabas a casa, veías un capítulo de Digimon y veías 10 minutos porque llegabas tarde y flipabas. Ahora tienes que ver la serie entera, vas descargándote de internet. Bueno, voy a tomar una píldora. Full health. Qué bien, me ha curado entero. Pero eso es tú también, pero no solo con internet, sino con todo. Es decir, tú me lo contestaste en plan de no, eso es que yo si juego un juego, quiero hacer review. Claro, pero porque estoy enfermo. Pues ya está, eres quién... tú, no le eches la culpa a internet. Pero, no, pero ¿quién favorece esa enfermedad si no internet, tío? Ah, o sea, que la culpa es de internet, ¿no? Claro. Madre mía. Toda la culpa es de internet y toda la culpa es de los videojuegos. Tiroteo masivo. Internet. Luego te paso la papeleta de Trump, ¿vale? A que la metas bien a gustito ahí en la urna. Oye, tío, qué puta mierda. Necesito llaves, macho. A ver, alguno de estos sitios tiene que tener un sitio secreto. Ah, pero no tengo bombas. Genial. Estupendo. Me encanta que tengas un cuerno de unicornio, tío. Te lo juro. Pero sabes que el cuerno de unicornio está reservado para jefes.
Sí, hombre, desde luego. O sea, esto es así. Solo tiene... Aunque es más peligroso el mundo. Esto es como el World of Warcraft en sus orígenes, ¿sabes? El mundo está, mata está. Más que los propios jefes. Venga, moríos ya. Si sois hermanitos, pero. No sois buenos. Pequeños tumores que aparecen en el cerebro. ¿Qué es? ¿Tú crees que se está asfixiando de verdad? No. Yo creo que la gente le quiere buscar tres pies al gato. Que no, que ha salido en una caja, tío. Es un sueño. Que se está asfixiando. Que no. ¡Boom! Dios. Cuánta destrucción ha habido en un momento, eh. ¡Dinero! ¡Dinero! Money. Venga, vamos por abajo. Oh, si me pincho tres veces con esto aparece un objeto. Paso. Uf, pero mierda. Oh. ¡No, tío! Está el objeto ahí en... ¡Buah, tío! ¡Qué mal! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Que no tienes el unicornio? Claro, ¿y qué puedo hacer? Si no hay ninguna otra forma de recargarlo. Puedes haber metido en la esta que te pinchaba, en la puerta que te pinchaba. Claro, y eso me va a hacer recargar el unicornio. Pues no sé, a lo mejor dentro hay bichos y los matas. Que no, si me he metido en la puerta que me pinchaba y no había nada. ¿No te has metido en la puerta que sí pinchaba? ¡Sí me he metido! ¡Si está gris! ¡Ay, la que me pinchaba! ¡Joder, vale. Te lo estoy diciendo! Sabes que decías en... No te preocupes, estos son relativamente fáciles, hombre. Eso, hay que, primero hay que acabar con uno. Hijo de puta, muérete. ¡Muérete! Es como jugar a la serpiente, al típico Snake, pero super gore, ¿sabes? Y escatológico, porque van cagando. Ay. Sí, sí, sí. Pero ya te dije yo que todo lo escatológico es sabio. Sabio a trancada. ¿Todo lo escatológico es sabio? Sí, todas las cacas son sabias. De hecho, lo primero que hacen... Disparo más rápido. Lo primero que hacen los médicos, no lo primero, pero una de las formas... ¿Qué vas a decir? ¿Por qué has levantado la mano? Nada, porque ya me iba a meter en lo de... Sí, lo voy a hacer. ¿Sabes? Lo voy a hacer. Que una de las formas de tratar enfermedades es en tu caca. No es broma. Es verdad. También para los dinosaurios. Vi un documental sobre eso. Tienes una doble puerta que pincha, tú. Sí, y si salgo por aquí llego un secreto. ¡Qué guay! He hecho una monedita. Pregunta luego. He hecho una monedita. Me recuerda a la peli de Big. Un corazón. He hecho una monedita. ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Un riñón? Parche rojo. ¡Busca parche rojo! Busco parche rojo. Buscamos parche rojo. He hecho la última monedita. Y vete a la mierda. ¡Literal! ¡No! ¡Putamente, tío! ¡Wow!